¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Fuera música. Voy a poner esto. Un segundito. Que desconecte y conecte la capturadora. Vamos a ver. Pa pa pam pam. Pa 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 pa. Vale. Ahí está. Ya estamos por aquí. Bueno, y vamos a jugar a Pokémon Diosito nos llama. O sea, Pokémon Arceus. Vamos a recoger misiones. Mucho. Mentira, pero bueno. ¿En el qué? ¿En el qué carmesí? Ah, muy bien, aquí no podemos usar el reno. Vaya puta mierda, ¿no? Ya todos los Pokémon. Ya molaría que se moviesen un poco en vez de que fueran estatuas, pero vaya. Mi abuela ya no sé por qué no sabe. Grandes lazos de amistad. A ver. No sé si se puede ver. Que me falta muy poco. Mira, pero no está mal. Este sí. Este pone irradia felicidad. Se nota que os lleváis las mismas maravillas. Mi abuela también era capaz de comprender los Pokémon. Ella me quería desde pequeño, así que tengo un don natural para adivinar el grado de amistad. Vale, ahora. Si hablamos con este, nos va a dar la opción de poder ver la amistad o algo, ¿no? Como había pensado. Vale. ¿Puedes mostrarme a otros Pokémon? Coño. Un segundo, que tengo ahí café, no sé por qué. No se me ha caído. Voy a mostrarme a otros Pokémon si quieres y te diré cuán fuerte la amistad es. O sea, cuán fuerte es la amistad que os une. Vale. ¿Por qué no? A ver, ¿qué me dice? Vale, todavía no. Vale. Pues nada. Más misiones, más misiones, más misiones. Hay misiones por todos lados. Este es el juego, de recadero. Un fuego fatuo. La vereda del viento. A fatua. Que no lo saco de la manga. Estoy segura de que lo vi por la noche. Si no es una patraña, enséñamelo, a ver. No entiendo por qué no me cree si lo he visto. Como que me llamo Fatua, ¿sabes? Ha visto un fuego fatuo y se llama Fatua. Tú perteneces a la división de investigación, ¿no? Ahí soy todos muy capaces, así que podrías ayudarme a atraparlo. ¿Podrías atrapar el fuego fatuo que vi, te ruego? Va a ser un Litwick de estos, ¿no? Lo que es una vela, ¿no? Lo más probable. Bueno. Tío, cuántas misiones, ¿no?
Hola, oye, ¿no te interesaría el tiro al blanco? Consigue lanzar bolas para aventar globos más simplemente imposibles. Revienta los globos. Bueno, ahora iremos. Limpia que te limpia. ¿Poner preguntas? Vale. No sé qué es lo que será. Mira, ahí tenemos otra. Joder, macho, cuántas misiones, ¿no? Eres genial. Yo también quiero hacerme amigo de los Pokémon. Ah, no, que no es este. Es este. Oye, ¿sabes qué hace falta para convertirse en un miembro espectacular del equipo Galaxia? Sabiduría. ¡No! ¡Para nada! Vaya. Que eso está muy bien, pero no es lo que tenía en mente. Lo que hace falta es un buen compañero. Un compañero Pokémon para que nos entendamos. Si logras formar equipo con uno, no habrá quien te pare, como te lo cuento. Por eso estoy practicando con estas bolas día sí y día también, con la esperanza de atrapar a alguno un día de estos. ¿Le damos 5? Sí, le vamos a dar 5, tampoco pasa nada. Bueno. Vale. Polvo, polvo esfuerzo, ¿eh? Ni tan mal. Bueno. Avísame si encuentras un Pokémon que pueda ser mi compañero ideal, dice. A ver. Oh, tú eres de la visión de investigación, ¿no? Pensaba que iba a contestar una cosa, así que llega justo el momento oportuno. Tengo en mente agrandar este huerto de aquí, pero soy incapaz de trabajar el terreno de lo duro que está. Cuanto más grande sea, más cosas podré cultivar, tanto para la villa como para ti y tus compañeros. Si me ayudas, salimos todos ganando. Me vendría que inventar un Pokémon de tipo tierra, la verdad. ¿Puedes prestarme uno? Vale. Pues ya no hay más misiones, ¿no? No. Ah, sí, mira allí. Me alegro de verte, estimado cliente. Dime, ¿te gustaría ver productos nuevos en mi surtido? Pues claro. Dime que esta jugada se niega a venderme nuevos productos a granel. Como lo que yo le digo le entra por uno y sale por el otro, estaba pensando que tú podrías hacer de mediador. Te digo yo que llevándole tres espigas vivaces. Como gestos se hablan de cambio de parecer. Hazme ese favor. Bueno. Pues nada. Vale, ya ahora sí ya no hay ninguna, ¿no? ¿Y esto? Ah, vale, solo del tiro al blanco. Vale, ahora vamos allí. Vamos a entrar aquí a ver si hay alguna. ¿Hay misión? No, no. Hostia, verdad, lo del zurrón, tío. Bueno. Tampoco necesito comprar ahora. O sea, no. No es necesario. Vamos a hacerlo de tiro al blanco, ¿vale? Vamos a conseguir 10.000 puntos. No creo que. ¿Qué ruido es ese, tío? Intenta explotar varios globos en cadena y mete la celebridad al tiro al blanco. Si te toma de vida y llegas a 10.000 puntos, el premio será muy especial. ¿Qué me dices? Que no voy a llegar a 10.000. Un segundito. Vale.
¿Qué me dices? Venga. Pues vamos allá. Hostia. Diez mil puntos, ¿no? Súper sencillo. Supongo que esto irá escalando, ¿verdad? Como ahora primero 10.000, luego X. Otra vez, y luego aumentará otra vez. Cosas por el estilo, ¿no? Como pasan todo este tipo de minijuegos. Porque el Shiny da 700 y el normal 600. Bueno, dicho Shiny por... Porque tiene otro color, vaya. ¿Hay uno gordote? No. Cuarenta mil puntacos, ¿eh? Cuatro bolas de lodo. Super Bowl. Y Pepita, bueno. Vale, ¿y puedo ver la recompensa? No, a ver. Vamos a mirar en internet. Minijuego, reventar globos, Arceus. Pero quiero ver la recompensa. Vale, ¿y este cómo era? ¿Cómo se llamaba? Revienta. Revienta globos. Poke experto. Pincha globo barra tiro al blanco. En este caso es la ladera, no. Ladera. Aquí, tiro al blanco. Vale. Coño, me ha asustado. Puto Dani. Bueno, si consigues 100.000 puntos, te dan 3 Ultra Balls, pero vaya. Vale. Vale. Tampoco las recompensas que sean muy allá. Pom, pam. Pa pa pam, pa pa pam, pam, tararán. Vamos a dejar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Dani? Bienvenido. Mover el lote, mover el lote.
Ya me marcho. Nada, coño, qué broma, joder. Te puedes quedar si quieres. ¿Esto qué es? Hierba regia. Mover en el lote. Ordenamos. ¿Esto qué es? Nada. Mover en lote. Esto y esto. Vale. ¿Qué tal, Dani, tío? ¿Cómo estás? Vale, hay que ir a hablar con Sorbus primero. ¡Hala! ¡Ahí! Todos los emojis. No, no, esos son los emojis que tiene nada más. No tienes más. Si tienes puntos, desbloquea los míos, tío. Es un Charmander. A ver qué pasa. Con que también Ursaluna. ¿Quiere decir eso? ¿Quiere eso decir que la furia está afectando a otros Pokémon también? ¿No solo a los señores? No he recibido comunicación alguna al respecto por parte de Adamas ni de Nakara. Pero no es un asunto que se pueda ignorar. Te agradezco que hayas acudido a nosotros para informarnos, Seras. No, si no es por no querer. Adamas parece. Adamas parece que no tiene tiempo para nada últimamente. La guardiana de Ursaluna no me hizo mucho caso cuando fui a hablar con ella. Sois mi última esperanza. La mesa es Genara, del clan Perla, ¿cierto? De todos los guardianes, digamos que es la más terca, o conservadora, más bien. No, si no es por no querer, es por no poder. ¿Cómo que no puedes? ¿Cómo que no puedes? Si está puesto la recompensa. Espérate, no, desde aquí no lo puedo ver. Vamos a ver. Ahí, 200 puntos. Selecciona un emoticono para desbloquearlo. Ah, vale. Vale. Juanmi, te enseño una nueva encomienda. Haz de ir al pantano al camisín y investigar qué le sucede a Ursaluna. Tú puedes utilizar la fuerza si resulta necesario. Vale. Que tienes una conexión de cheat. Prometido es ahora investigar el pantano carmesí. Pero es que lo dice pantanal, tío. Pantano. De toda la vida. En el mitad Pokémon mucho más fuerte que los que se encuentran en la pared obsidiana. Además, el camino que has de seguir está lleno de escarpados valles y acantilados. Tiene mi autorización para adentrarte en el pantanal carmesí. Con tu rango actual no debes tener ningún problema. Tengo información que te será útil para llevar a cabo tu encomienda. La buena de Ursaluna se encuentra en las ruinas Sosiego. De Ciudad Sosiego. En el pantanal carmesí. O sea, que ni te veo. Joder, tío. ¿Qué estás metido en un búnker o qué? ¡Wii! 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 Ah, Juanmi, te estaba buscando. Me parece que el destino está pidiendo que libramos un combate. Tienes razón. Sí, el destino me lo acaba de confirmar. Espero que un buen combate nos sirva a Pikachu y a mí para estrechar lazos. Amain Junior. Oh, ya tiene un segundo Pokémon, ¿eh? ¿Esto qué es? ¿Rodar? ¡Poma! Hijo puta. Hijo puta.
Me ha dormido. Colmillo rayo. Vale, queda... Pica, pi. Me matió. Bueno. Vale. Ahora curaremos, espero que nos cure ella, pero vaya. No puedo evitar quedarme embobada mirando a los Pokémon lanzar sus movimientos. Eevee ha subido de nivel. Ay, creo que Pikachu se va a enfadar conmigo. Gracias por acceder a combatir contra mí. Toma esta. Toma esta receta. Aerosol es sigilo. Estoy investigando la distorsión espacio-temporal que están apareciendo últimamente. ¿Sabes de lo que hablo, no? Resulta que dentro hay a veces objetos muy útiles, pero también Pokémon muy, muy fuertes. Si te decides entrar en una, ve con mucho cuidado. Bueno, pongamos rumbo a la base del pantanal. ¿Pero me ha curado? Sí. Bueno, claro, pantanal... Ah... Pero vaya, es que esta región realmente no es así tal como la vemos aquí, ¿eh? Este es el lago. Pero Villa Jubileo realmente está aquí. O sea, el mapa no es así como lo estamos viendo ahora. De hecho, tú no cruzas ningún río para ir a Ciudad Jubileo. O sea, nosotros normalmente estamos aquí. No, mentira, como por aquí. Y Ciudad Jubileo está en esta zona. Aquí, por aquí. Y luego, cruzando el río, está Ciudad Canal. No sé, la distribución de este mapa es un poco raro. Luego aquí, también, por ejemplo, está el pantano. Vale, esto es el lago... No, ¿cómo se llama? El lago Valor. ¿Puede ser este? O este, pero vaya. Y las ruinas Sosiego deberían de estar por aquí. Pues ciudad... pueblo Sosiego está a esta altura. Pero vaya. Meh, no sé. Me gusta mucho cómo está pintado. Porque esto está pintado a mano. Pero no representa 100% a la región. Entiendo que, por ejemplo, vale, algún río que se haya podido secar, lo que sea, vale. Pero no sé. Ante ti se extiende el pantanal carmesí. Aquí habitan Pokémon expertos en el uso del veneno. He oído que vas a caminar a las ruinas Sosiego para una encomienda. Están por allí. Sí, bueno, voy a explorar un poco. Y quiero ver la cueva, tío. Nunca se sabe dónde ni cuándo aparecerá una nueva distorsión espacio-temporal, así que me dedicaré a buscarlas por aquí. Ojalá apareciesen en los mapas. Es un lugar peligroso, en cuyo interior puedes encontrar Pokémon muy poderosos. Si reúne el cola suficiente y también en su interior podrá encontrar Pokémon de los más inusuales. Si podemos poner las cosas difíciles, siempre podéis volver a... ¿Volver al dojo? Ah, vale. Para que nos enseñe ataques, pero vaya, lo de ataque... Vamos directo. Pradera, uy. Bueno. Porque al otro lado podemos cruzar.
No, ¿no? Ah, mira, hay puente. Hay un puente aquí. Hostia, mira, un carbine. Qué planta más rara. Joder, en serio, esto no, no. Ah, bueno, claro, para escalar no es este. Hostia. Este me ha pegado. Allá, hostia, me ha pegado una galleta. Ah, coño, que salta. Eso no me lo habían dicho. Bueno, no pasa nada. ¿Eso qué es? ¿Esto qué es? Uy. Quiero ir al lago, tío. Bueno, y ya por esta misión, ya que estamos. Buenas. Tú eres el joven de la división de investigación que calmó al señor de los bosques, ¿no? Ha venido a matar a la masa del páramo. Hay un aprendiz de la división de construcción que, llamado Taro, que está buscando a alguien que tenga maña. Vale. Bueno, ahora ya iremos a ver. Realmente no vengo a hacer eso, pero bueno. mira, un Ladybug. Ladybug. Otro Paras. Paras hay también en el otro lado, tío. Mira, uno. ¿Cómo eran estos, tío? Hostia, no se puede pasar por ahí. ¿Eso qué es? Hostia, un Whiskash. No me gusta que repitan Pokémon, tío. Ostras, no se puede cruzar el río. ¿Y cómo se hace entonces? Ah, claro, es que el lago está alto, tío. Mira eso. El lago está en alto. Forzando un poquito esto. Y ahí está. Oye, será mejor que no te acerques. Mira, antes de plantarse justamente de la zona que había elegido para la nueva base. Si ya solo uno de esos Tunkis me traería por el camino de amargura, me daría una manada. Puedo intentarlo. Yo me encargo. Pero te va a dar herido en el combate, pero lo que expulsa no es ni medio normal. ¿Qué hay que combatir? Hostia, nivel 20. Bueno, vamos a perder aquí lava. Me da pena, pero están bastante fuertes, ¿eh?
¿Cómo era? Cuando es un triángulo, ¿qué es, tío? No me acuerdo. Vale, quito súper poco. Lo va a matar este Stunky, tío. Cuando es un triángulo es que es débil, ¿no? Casi. Vale, otro Stunky menos. Mierda. Y ahora le hacemos un tajo aéreo. Hay que saber manejarse, tío, con este nuevo sistema de combate. Ah, no puedo ponerlo. El golpe aéreo, lo malo es que te quita vida. No. Tío. Vamos a sacar a Eevee. Al menos que derrote al Pokémon. Eso le va a subir la amistad a Eevee. Vale. Pues muy bien. Va a construir la nueva base, así que... Uf, ya está. ¿Qué me dice? ¿No te inspira seguridad? Y no apesta Stunky. Bien acaba lo que mal empieza. Pásate por aquí cuando quieras. Pues claro que me pasaré. Ya veo que gracias a ti contamos con una segunda base en el Pantano Arcame. Sí, y quizá se acerque algún Stunky a jugar con nosotros. ¿No sería fantástico? Bueno. ¿Puedo curar? Venga. Por el lago es aquello de allí, tío. Es tan alto, ¿veis? No sé si vamos a poder subir. Mira, un... Graveler. Un Raidon. Quiero ir a ver el lago, tío. Mira, aquí hay camino. Ah, mira, este es el poblado de el poblado diamante. Hostia, los tres Zidane, no me digas que tengo que traer medicina. A mí me puedo curar. No. Pensé hacer algo al respecto, pero me di cuenta normal y no hacen nada. Vale. Te lo ruego, ¿podrías pedir un medicamento para mi Psyduck? No, entiendo que toda esta zona es visitable, ¿no? Lago Valorera, sí. Míralo, ahí está el de este.
Carnival. Combis. O sea, tío, es que no sé. ¿Será por Pokémon? ¿Por camiones, tío? Estoy dando simplemente una vuelta, ¿eh? Mira, un Onix. Ah, no puede seguir por aquí. Tángela. ¿Y esto? Ah, esto es una grieta espacio-temporal de estas, ¿no? No hay nada especial. Hay combis. Vaya gilipollas, ¿no? Ya, la línea topisera, tío. O sea, una grieta espacio-temporal no vale para absolutamente nada. Literalmente. Nada. Pensaba que es que como ponía puedo encontrar objetos raros, digo, bueno, pues digo, pues va a estar interesante porque si puede haber cosas especiales, no hay nada. Y pues bueno. Ay, espérate, que había una petición, ¿no? Oh, tenemos. Me están volando todo. Roselia. Vale. Vale, y aquí está el poblado diamante, tío. Estará también. El poblado perla. No, no. El poblado perla estará en otro lado, ¿no? Vale, vamos a ir a la ruina. A ver qué hay. Hostia, no me jodas. Yo qué sé que había un puto río, loco. Un Bormi tipo roca de este. Estoicismo. Pokéball. Aquí moriría que pudieras tirar tú la Pokéball. Pues nada. Bien. Me está picando el pie, tío.
A ver qué tenemos aquí. Si hablamos con este, ¿qué pasa? Porque esta cámara parece como muy futurista. Soy una de las guardianas del clan Perla, aquella a la que llaman Genara. Vaya, pero ¿qué ven mis cansados ojos? ¿Acaso se trata de la flauta celestial? Supongo que me hallan de la presencia de aquel venido de la fisura espaciotemporal. Así es. Interesante. Ya han llegado a estos oídos cosas relacionadas con tu persona, como que lograste calmar al Cleaver enfurecido. Sin lugar a dudas, tu proeza ha sido de gran ayuda para muchas personas, pero me pregunto si no se podría haber conseguido de otra forma. Lo que existe no es que difiera mucho de acallar a un Pokémon a base de fuerza bruta, y encima vas por ahí tirando bolitas o yo que sé qué diantres a los Pokémon para atraparlos. Me niego a recibir la ayuda del equipo Galaxia si recurría a esos métodos, y por si no, mucho menos la del Clan Diamante. Esa zagala del Clan Diamante, Sera, se ofreció a ayudarme, pero ¿aunar fuerzas con su clan? Menuda desfachatez. En fin. Voy a tener que pedirte que te marches. He de hacerme cargo de unas cuantas tareas y no quiero que me las den. No quiero que me den las tantas. Pues nada, aquí ya. Tú sabrás. Juan, ¿me haces favor de mostrarme en un combate cuál es la fuerza necesaria para callar a uno de los señores? Como quieras. Vale. Tontería. Togepi. Vale. Psíquico Hada. Vale. Tiene dos Pokémon, ¿vale? Gible, ¿vale? Dragón Tierra. No debería. O sea, eso me parece rotísimo. No debería de poder atacar nada más sacar al Pokémon, tío. Hostia, ¿verdad? No tiene tipo agua. ¿Quieres ver un ciclón de verdad? Paz mental. Pues eso, está demasiado cheto que pueda atacar nada más salir, tío. Está quitando muchísimo, tío. Beso de drenaje, todo el rato. ¡Joder puta! ¡Muérete! Así es que ahora te puedas meter en medio del combate. Pero porque tiene tipo hada, tío, si no. Ya está, ¿ves? Si es que estaba muerto. Caramba, das instrucciones muy precisas a tus Pokémon en combate. Ha sido muy divertido. Vamos a evolucionar a Bidoff, tío, para quitarle eso, pero bueno.
Me quito el sombrero ante tu destreza. Permítame que cure tus Pokémon. Vale, pues nada. Cúrame a los Pokémon. Creo que puedo encomendarte que busque la losa que le han robado a la venerable Genara. ¿Una losa? Como lo oyes, alguien ha robado un fragmento de la losa de las ruinas Sosiego. ¿Has oído los rumores acerca de las tres malezas? A los mercaderes de la compañía de Ginkgo nos ha tocado también sufrir la fechoría de ese trío de forajidas. En más de una ocasión nos han atacado a las muy canallas. Vaya. Genara se dispone a recuperar como sea ese fragmento de losa tan importante, pero a sus 99 años de edad, la pobre no está para muchos trotes. Por eso quería proponerte que seas tú quien recupera la losa, Juanmi. ¿Qué dices? Y, por supuesto, puedes contar con mi ayuda. No pienso pasar por alto que nos hayan robado mercancía. Faltaría más. Mira que tener la poca vergüenza de saquear unas ruinas antiguas. Que se preparen. Ahora que lo pienso, vi los restos de una hoguera cerca de la base del Pantanal. Quizá merezca la pena investigarlos. Pero puedo ver eso, tío. Bueno, supongo que cuando se lo pongamos. Pero vaya, no me gusta nada este sitio. No me gusta mucho el diseño de esta cueva, tío. De esta ruina. Parece como muy futurista. Muy alien, tío. No sé, no sé si me entendéis. Sí, la distorsión espacio-temporal está aquí. Se ha aparecido. O sea, ahora sí voy, hay algo. Puedo ir aquí, ¿no? A ver. ¿Dónde estaba el lago? Aquí. Voy todo rapidísimo. Esto está mal. Debería de tener como un... Vale, que el iconito se fuera gastando. Vale, ahora sí se ve que es una grieta espacio-temporal. Hostia, me ha asustado. No hay nada. Un Eevee. Anda, hay partes. Polvo estelares, parte azul. Uy, parte verde. ¿Y para qué valen las partes, tío? Hostia, eso era un Luray, ¿no? Sí, es un Luray. ¿Y esto quedará? Hace un Heracross. En general, bastante mero de...
La cosa esta, ¿eh? Bastante me. Vale. ¿Y ahora qué hago? Ah, aquí arriba. Bastante me. Si es para conseguir partes, o las partes te dan algo bueno. Este es un Gasly, tío. Me ha asustado. ¿Y esto? Ah, es un árbol. Un Pikachu. Bueno. Había encendido una hoguera justo aquí. Los restos parecen recientes. ¿Y tú qué miras? No tienes pinta de estar de paseo. ¿Quién eres? Creo que está claro a qué ha venido este aquí. Está buscando al trío de hermanas forajidas para arrestarlas, ¿verdad? Pues ha tenido la mala suerte de encontrarnos. Debía presentarnos, ¿no parece? Este pringado merece saber quién está a punto de darle la paliza del siglo por intentar dárselas de héroe. Un segundito. Que mi belleza y rostro delicado no te enredes, porque soy dura de pelar y me va la jaranga. Soy la hermana mayor y me llamo Jara. Muy bien, Jara. Si buscas bronca, te vas a ir de aquí bien servido, pues pelea que veo, pelea en la que me enzarzo. Soy la hermana mediana y me llamo Zarza. ¿Te pica? Pues te rasca, pequeña pero matona. Siempre hago sufrir a todo aquel que me hostiga. Soy la hermana menor y me llamo Ortiga. Espera, 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 lo tengo aquí, lo tengo aquí. Estás ante el infame tío de las manos forajidas, las terribles tres malezas. La de la izquierda se parece a Hiberna, tío, por el peinado. Dejádmela a mí, intentaré no romperle nada, aunque igual se me va la mano un poquito. A por él, Toxicroak, embadúrnalo de veneno hasta las cejas. Bueno. Me desafía Ortiga. Y este se parece a Ceres, tío. Por el peinado, me recuerda al de Ceres. Hostia, es más rápido, tío. Me lo va a matar, tío, pero es que no tengo más. Voy a intentar guardar a Gyarados. Ah, le quita muy poco. Bueno, claro, es veneno. Claro. No me. Se me fue la ollita. Habrá que derrotar a las tres, ¿no? Prefiero ir a mi rollo y perder que seguir lomándome día y noche en la huerta del equipo Galaxia, ¿no? Eevee a nivel 17. Bueno, poco a poco va consiguiendo tal. Y yo que quería que al renunciar al cargo del equipo de Galaxia dejaría de tocarme las narices. ¿Es esta losa roñosa lo que quieres? Pues toma, toda tuya. Y lárgate, ¿por dónde has venido? Esas letras raras que tiene grabada nos hicieron pensar que era una especie de tesoro o algo así. Pero este pedrusco no sirve ni de pisapapeles. Menuda pérdida de tiempo. Ha sido el robo más inútil de nuestra vida.
¿Quién te ha pedido que viniera a buscarnos? ¿Qué ganas tú con todo esto? Lo hago por Ursaluna. Oh, qué loable de tu parte trabajar de forma altruista para los demás. Creo que se me va a escapar una lagrimita. Algunas no podemos permitirnos el lujo de preocuparnos y de vivirnos por los demás. Bastante nos cuesta sobrevivir día tras día. Ya se lo teníamos jurado a tu querido equipo Galaxia, y hoy nos has dado un motivo más. La próxima vez no te irás de rositas. ¿Conoce la antigua canción que dice así? En este día primaveral, bajo la caricia de los rayos del sol tan cálidos, los pétalos de cerezo caen sin remedio uno tras otro inquietos. Es una metáfora de lo que os pasará algún día. Bueno, mucho. Quien mucho habla, poco aprieta. Vale, tenemos que volver por el puente. Quiero el Pikachu. Voy a tirarle una super. Pikachu. A ver, a ver. Bien, Pikachu atrapa. Por tener ahora mismo, vaya. Ya iré completando un poco a poco la Pokédex. Pero bueno, no hay prisa, ¿no? Vale. Como era de esperar, hice bien confiar en alguien tan capaz como tú, Juanmi. Sabía que recuperaría el fragmento de losa. Estoy al tanto de la reputación de Genara. Se aferra a las antiguas costumbres y es algo terca. Sin embargo, hemos de tener en cuenta que ha pasado casi toda su vida en la región de Hisui. Y ya desde pequeña se desvivía por el clan Perla. Y depositaba toda su fe en el gran Sinnoh. No es que odie al clan Diamante o el equipo Galaxia. Más bien ama a su clan y defiende sus creencias por encima de todo. Bueno, Juanmi, si ya es tan amable de calmar a Ursaluna. Como puedes imaginar, un Pokémon enfurecido ahuyenta a posibles clientes. Y eso no es bueno para los negocios. Vale, ¿y qué tengo que hacer? ¿Pero qué tengo que hacer? ¿Qué dientes haces de nuevo por aquí? Por mucho que te empeñes, no me harás cambiar de opinión. ¿Cómo dice? ¿Te has encargado de recuperar el fragmento de losa por mí? Me sorprende que te hayas preocupado tanto por ayudar a una desconocida. ¿Tanto interés tiene por calmar a Ursaluna? Sí. Jamás habría pensado que alguien pudiera preocuparse de Ursaluna tanto como lo hago yo. A ver, entrégame el trozo de losa. Eso es uno, pero se ve muy poco. Ahora, todas las vidas, no, sí, vidas. ¿Cómo? No. Crean, vale, coño, es una C. Crean algo. Nuevo. Al unirse. A otras vidas. Todavía crean una universidad a otras vidas. Joder, coño, lo he leído yo. Sí. Ya veo. Supongo que se refiere a actos altruistas como el que ha realizado tú al devolver la losa a su sitio. No es esta la primera vez que leo este pasaje. Mas nunca fui capaz de entender su significado, pero hoy por fin lo he comprendido. Quizás se trate del gran Sinnoh mostrándonos el camino. Dime, joven, ¿cómo te llamas? Me llama Juanmi. Así que, Juanmi, préstame tu ayuda con el fin de calmar a Ursaluna. Parece estar algo turbado, eso es cierto, pero no llegaría al punto de decir que lo consume la furia. Sea como fuere, creo que podemos hacer que recupere sentido si le ofrecemos el remedio adecuado. Yo, como comprenderás, no tengo edad como para enzarzarme con un Pokémon, pero a ti se te ve más cabezado. Ursaluna habita en la Loma Lodosa, nos veremos allí cuando estés preparado. Podemos ir ya, ¿no? Del tirón. ¿Debería de curar? Sí, debería de curar.
¿Dónde está? Vale, aquí. Ah, ahí, vale. Pues vamos a ir allí y mira, ha venido bien explorar antes el mapa. ¿Dónde está? Aquí. Descansar un ratito. Venga. ¿Dónde es? Allí. Digo, no me sale el punto. Qué raro. A ver, por aquí, Juanmi. Qué desasosiego me provoca ver que Ursaluna ha sido realmente presa de la furia. Aún así, todavía debe conservar su instinto de montura Pokémon, puesto que siempre se presenta ante mí instantes después de que entone la flauta celestial. Por mucho que me pese, emplea toda tu fuerza para batir a Ursaluna. Eso sí, recuerdo que es un Pokémon muy preciado para el Clan Perla, así que nada de capturarlo. Vale, no se puede capturar, ¿no? Me va a quitar muchísimo porque es nivel 26, ¿sabes? Que no sé de qué tipo es. ¿Será normal acero? No, acero no, por si no le hubiéramos hecho más daño. Normal algo. Tierra tembló. Tierra, tal vez. Vamos a sacar a Gyarados. Además no le van a afectar los ataques de tipo tierra. Así que... Ya está. Va, bastante bien. Bastante bien el combate. Ay, pobrecito mío, Ursaluna, seguro que estás cansado de tanto corretear de un lado para otro. Deja que yo te cuide, anda. Este medicamento secreto del clan Perla elimina todas las toxinas. No me ha dado tiempo a leer. Le denominamos antitóxico. Antídoto, ¿no? La potencia de este medicamento es tal que solo se puede usar con Pokémon con una constitución tan robusta como la de Ursaluna. Mi pequeño Ursaluna, qué alegría que te hayas calmado. Aunque hay algo que me extraña. No estaba enfurecido. No me esperaba veros de un miembro del equipo Galaxia, muy perspicaz. Como recordarás, cuando calmaste a Kleavor, un haz de luz se alzó a los cielos, e incluso desde aquí se pudo ver sin problemas. Pero ninguna misteriosa luz ha emergido del cuerpo de Ursaluna, ni tampoco brillaba. Además, su cuerpo estaba cubierto por una fina capa de lo que parece una especie de polvo. Me pregunto por qué vino esa tal Sera del Clan Diamante a preguntar por Ursaluna. Ay, qué despiste el mío, casi se me olvida algo muy importante. Dame el favor de tocar la flauta celestial. Ah, vale, nos va a dar la siguiente montura, ¿no? Ya podría tener otra melodía para cada... Cada de esta, ¿no? Cada montura. Vale. La tabla Terrax. ¿Tabla de tipo tierra? Ursaluna es ducho en la búsqueda de objetos y puede excavar tesoro escondido en el suelo. Tampoco que sea muy útil, ¿no? Va siendo hora de que vaya a informar a tu general, joven del equipo Galaxia. Ahora puedes llamar a Ursaluna cuando quieras mon y montar sobre él. Te ayudará a desenterrar tesoros. ¿Pero qué tipo de tesoros?
A ver. ¿Cómo lo llamo? Ah, sí. No entiendo. Aquí. Copia del poema antiguo 9. Joder, ¿en serio? ¿Quieres leer la ola? Venga. La corriente arrastra los huesos de los Pokémon que devuelva al río, así como el recuerdo que compartíamos. Sus aguas conducían los huesos hasta el mar y tal vez den la vuelta al mundo al final. ¿Cuántos huesos habré devuelto hasta ahora? ¿Cuántos huesos más tendré que devolver? Con cada despedida frente a las aguas del río, mi corazón muere y queda un poco más vacío. Un coleccionable que bastante me vaya. A ver. Espérate, espérate un segundo. Se ha muerto el ventilador. Pues nada, me acabo de quedar sin ventilador. Menos mal que tengo otro. Menos mal. A ver. ¿Esto qué es? ¿Qué pasa? Ah, que le he dado el mapa sin querer. Habré dado. Nada, pues vamos a salir. Vamos a curar. Yo qué sé, por si acaso. Al menos vamos curados. Esto, ¿tienes algo en la espalda, Juanmi? ¡Eh, un uno! ¿Qué ha sido eso? ¿Un Pokémon? Volus comentó que en las ruinas de Sego había un extraño grabado que parecían letras, pero quizás se trate de una especie de Pokémon, una que presente distintas formas. Ya sé, voy a añadir a Pokédex una sección dedicada a este Pokémon. Ay, no. No. Hay como las letras en el apéndice que he añadido. Por cierto, tu móvil ha reaccionado antes a algo. ¿Qué habrá detectado? Vale, no puedes enfrentarte a ellos en combate. Vale. No. Quiero ver esto. No, esto no es. Abajo. No, a la I. En el poblado que venera el tiempo. ¿Vale? Al azar. No. Eso no es al azar. Alzar la mirada en la isla de fuego. Sobre los pilares de las ruinas. En un paisaje dorado junto a
tocones y una vieja hoguera. En un árbol solitario, en el estanque de la foresta. Foresta, sí. Sobre rocas escarpadas rodeadas de lodo en el gran monte. O sea, estoy diciendo todas, ¿eh? En la cima de la cascada obsidiana. En un pantano de entrada y salida de la villa. En un punto. En un punto. No, pues, no sé lo que he dicho. En la isla que se yergue sobre el lago de la emoción. El lago Verás, ¿no? Entre los recovecos de la cantera. Sobre rocas apiladas en las ruinas neblinosas. En un callejón sin salida de la cueva que entre dos cascadas se halla. En un árbol caído y rodeado por el lodo. Dos cuernos que se yerguen sobre el mar. Dentro de un mundo gélido. Con tres grandes columnas. En el manto de flores que adorna la fuente y no, fuente. ¿Cómo? La fuente férica. Férica. No sé qué es una fuente, no sé qué es la fuente férica. En uno de los dos árboles del manantial de la costa. De la costa, sí. Cerca de la lápida del cabo. Entre los troncos que y impiden que el agua del río fluya. Al bajar la mirada desde el témpano más grande sobre la misteriosa roca que contempla la tundra nevada. Sobre un árbol marchito en la extensa ciénaga de color rojo. Ese está aquí. Sobre el ojo izquierdo, que se encuentra en lo más alto de la villa. Sobre el ojo izquierdo, que se encuentra en lo más alto de la villa. Entre las ramas del gran árbol. En lo más alto de una cascada de puro hielo. Eso tiene que estar al norte. Entre los pestos. Restos, perdón. De un naufragio en la playa. Entre árboles marchitos junto a las aguas termales. Allí donde se tiende la colada de la
De la residencia. Vale. Interesante. Bueno. Sí. Nos vamos a ir a la villa, ¿vale? Vale, ahora allí en la villa. Volver a la villa. Vamos a volver a la villa. Y vamos a. Un segundo. ¿Qué tienes tú aquí en la boca? Tiene un hilo de plástico. ¿Qué te has comido? ¿Ya te has comido algo? Vale, y tenemos que. Vale, vamos a evolucionar primero a. Vamos a evolucionar a Viduf. Y me lo voy a quitar del equipo porque no lo quiero en el equipo. Pum. Muy tribal, tío, esta canción, pero bueno. Ahí está, el dios Pokémon número 2. Vivariel. O sea, Vivarel, perdón. Y vamos a cambiarlo por otro, ¿vale? ¿A quién metemos, tío? Segundito. Perdón. Buizel, tío, va a sacar un Vivariel. Un Vivariel, sí. Un ¿Cómo se llama, tío? Es de ahí, Floatzel, coño. No sería el nombre, tío. ¿Aquí hay misiones? No. Vámonos para arriba. Tenemos que subir dos plantas. ¡Uy! Te metas ahí en medio. Juanmi, salió de una buena. Ya se lo cuento yo. Resulta que Lirigan, señora de las cumbres y protectora del clan Diamante, ha sido presa de la furia. Y Ser ha tenido la desfachatez de ocultármelo incluso a mí. Sí, claro, los Lirigan siempre son hembras, de ahí que la llamamos señora. Pero no está la cosa como bañarse con estas explicaciones. Tengo que dar con Sera para cantarle las 40. Más vale que no le han visto el pelo por vía jubileo. La última vez que la vi estaba gozando de mis riquísimos fumiñuelos. Aunque tampoco es de extrañar, mis fumiñuelos son un auténtico manjar, si me permiten la falta de modestia. Sera forma parte del clan Diamante. Como está involucrado de alguna manera con el incidente de Ursaluna enfurecido del clan Perla, mucho me temo que podría desencadenar un nuevo conflicto entre ambos clanes. Y dígame, Sorbus, si se desencadenase el suceso conflicto, ¿a quién apoyaría el equipo Galaxia? A ninguno. Mediaríamos para que no ocurriera. Exacto. En caso de apoyar a uno de los clanes, temo que pasáramos a estar en el punto de mira del otro. Nosotros vinimos aquí con el fin de echar raíces, no con el arrasar con esta tierra. Claro, tiene razón. Claro, al fin y al cabo, fue usted quien propuso que nos tratásemos como hermanos con el fin de evitar más conflicto. Comprendo que no quiere inmiscuirse. Juanmi, ¿se te ocurre alguna idea de cómo resolver este entuerto? Podría llamar a Ursaluna. ¿Hablas en serio? ¿Tanto Genara como Ursaluna te consideran digno? Por si no. Muy bien, dejemos que Ursaluna rastree el olor de Sera. Si has logrado ganarte el respeto de Ursaluna, seguro que serás capaz de calmar a Lilligan. Yo me largo ya al altar, señoras de Lilligan. Os espero en la arena del escenario. A más ver. Vaya. Se ha podido liar, ¿eh? Escúchame bien, Juanmi. Haz de calmar a los Pokémon que suponen una amenaza para la gente.
Vinimos a Isui en busca de un hogar libre de guerra donde disfrutar de paz. Pero esta situación pone en planes, ¿eh? Pone nuestros planes en riesgo. Oye, no sé leer. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Bueno, mañana, espérate, voy a mirarlo. Lo voy a ir para comentarlo ya. Mi Twitter. Por favor, seguidme en Twitter, ¿vale? Porque, por ejemplo, ayer no hice directo. No sé si lo sabéis. Bueno, que no hice directo, sí. Pero avisé por Twitter. Y vaya, que me sigue en Twitter porque ahí aviso, ¿vale? Vamos a ver. La clasificación es a las 10 y la carrera a las 8. Vale, mañana, o sea, este fin de semana va a haber directo doble. Directo doble, ¿vale? Tanto por la mañana como al mediodía. Y, vale, está en Steam, por si os interesa, antes de que se me olvide. Está en Steam el ARK, ¿vale? El ARK Survivor Evolve. El de dinosaurios, vaya, está gratis con todos los DLCs. En principio. De hecho, hay uno que yo no tengo aquí. Que me lo voy a pillar. Tengo que descargarlo. No. Ah, ya lo tengo añadido, vale. Pues está todo menos el Génesis. ¿Vale? Tenéis todos los DLCs del ARK. Todos los mapas. Gratuito. Bueno, menos Extinction y Aberration y Scorched Edge, que no sé por qué no están. Bueno, pero puedes. Bueno, tenéis la ARK Ultimate Survival Upgrade, que está gratis. Me ha costado 0 euros. Y ya tengo todo, hasta el soundtrack, todo, vaya. Y nada, lo tenéis en Steam, ¿vale? Por si os interesa o si os habéis visto el juego y os ha gustado, pasa. Y nunca habéis, lo habéis querido comprar o tal, porque haya estado muy caro. Pues lo tenéis entero, entero, todo gratis. Es un survival, está bastante entretenido. Así que si queréis jugar, pues ahí lo tenéis. Vale, vámonos aquí. Base del pantano al mismo. No sé, porque no sé exactamente dónde tengo que ir. Bueno, y ahora miraré qué es lo que le pasa al ventilador. Tiene pinta de condensador, vaya. De manera, ¿de qué me vengo yo a los fumilleros de Ardizo, la chica de antes? A todo esto he visto a Genera montada sobre un salón excavando en busca de tesoros enterrados. Quizás sea verdad que tiene un olfato muy fino. La señal azul. O sea que básicamente este Pokémon, o sea, esta montura es para la misión y ya está. Tengo que cruzar, vaya. ¿Estará en el poblado? No, está para allá. Para allá. Ah, mira, está aquí. No la he visto cuando he pasado.
Anda, Juanmi, al final lograste ayudar a Ursaluna. Logré calmarlo. Sí que eres fuerte entonces. Oye, ¿y cómo has logrado dar conmigo? Gracias a Ursaluna. ¿Ursaluna ha rastreado el olor de los fumilluros que me comí? Vaya olfato tan bueno que tiene. Se nota que es descendiente de los Pokémon que recibieron el don del gran Sino. Bueno, a ver. En fin, ahora parece que los cielos me hayan castigado por algún motivo. Un Pokémon me ha atacado y me he torcido el tobillo al escapar. ¿Qué tenemos aquí? Te llamabas Sera, ¿verdad? ¿Eh? ¿Quién era? Yo no pretendía. Quería aprovechar para disculparme. Pensé que eras una chavala del clan Diamante sin más y te traté de forma irrespetuosa. Espero que, que tengas a bien perdonarme. ¿Cómo? Ah, quería que... No recae sobre ti la culpa de que Lilligant haya enfurecido, ni tampoco la de que el humor de Ursaluna se haya visto afectado. De hecho, algo me hace pensar que intentabas ayudar, ¿no es así? Ni me digné a prestar atención a lo que quisiste decirme, tonta y terca de mí. Tantos años a mis espaldas a veces no parece que se vean traducidos en sabiduría. Yo tampoco es que me explicara muy bien. Ursaluna empezó a comportarse así tras acercarse a Lilligant y olfatear su aroma. Lilligant ya había sido presa de la furia cuando eso pasó, así que supuse que esa fue la causa. Qué curioso, así que la fina pátina de polvo que cubría su pelaje era de Lilligant. Por cierto, ¿qué le ha pasado a tu tobillo? Me lo torcí tras caerme mientras reunía los ingredientes para fabricar Calmasfera. La razón por la que me pasé por Villa Jubileo fue para pedir ayuda al equipo Galaxia con el asunto de Ursaluna y para aprender a usar las mesas de trabajo para crear objetos. Fue entonces cuando el profesor Lavender me habló de las Calmasferas. Partí de inmediato en busca de la comida favorita de Lilligant para prepararlas, pero como puede ver, los del equipo Galaxia me conocéis todo tipo de técnica y artilugio. Me gustaría aprender más. Antes de nada, hay que solucionar el problema que tenemos entre manos. Tomojeado. Adamas, ¿por qué decidiste encargarte de todos estos problemas tú sola en vez de acudir a mí? Aunque claro, ¿por qué habría nadie de confiar en un líder que no ha estado en la presencia del Gran Sino? Y que además no es lo suficientemente sagaz como para percatarse de un cambio tan obvio en el comportamiento de Lilligant. Oye, Juanmi, llevaré la calmafera que será preparado a la arena del escenario. Nos vemos allí. Todo eso solucionará. Ya verás, Juanmi será capaz de calmar a Lilligant. Juanmi, has de dirigirte a la arena del escenario, donde se encuentra el altar señorial de Lilligant. Yo me encargaré de Sera. Descuida. Mi querido Vivariel la llevará a cuestas. Pues vale. Vale. ¿Dónde tenemos que ir? Hostia. Voy a teletransportarme aquí. Más cerca debería de ser, pero vaya. ¿Dónde está? Allí. ¡Piu! ¡Wow! Este fin de semana se valía en la Fórmula 1. Ahora que estaba pensando en el calendario, o sea, en el horario. Os cuento, ¿vale? Para el que no lo sepa. O bueno, si le gusta la Fórmula 1, más o menos estará enterado ya. Pero bueno, resulta que el equipo Mercedes... No en solitario, ¿vale? Pero bueno. Digamos que Mercedes, entre comillas, ha intentado forzar un cambio de normativa. Mercedes y varios equipos. Entre ellos McLaren. Con sus dos pilotos, ¿vale? Con Hamilton y con Ricciardo por parte de McLaren. Haciendo un poco de teatro, han intentado que la FIA metiera mano al tema del porpoising. Para que no lo sepa, el porpoising, ¿vale? Ahora con esta nueva normativa de coche, el coche se mueve verticalmente, ¿vale? Tiene una especie de rebote que hace que el coche bote, ¿vale? Rebote. Es gracias, digamos, o sea, bueno, es culpa de la nueva normativa. Esto se debe a que el fondo plano no está sellado.
Entonces, cuando el coche va muy bajo, a ir a alta velocidad, la carga se pierde, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Aunque lleven las suspensiones muy duras, que de hecho Alpine creo que lleva el equipo de Alonso, creo que es el que lleva las suspensiones más duras. Esto ocurre, ¿vale? Porque el coche, la carga aerodinámica, ¿vale? Hace que el coche vaya hacia abajo. Cuando pierde carga, el coche vuelve hacia arriba. Esto no es una sola vez. Esto en una recta larga ocurre un montón de veces por segundo, ¿vale? No sé ahora mismo cuánto, pero ocurre muy mucho. De hecho, tú puedes ver las cámaras y la cabeza del piloto está todo el rato así, botando. Esto es malo, ¿vale? Es malo de todas, todas. Es malo para la salud de los pilotos, puede causar un accidente y tal, ¿no? Bueno, pues sobre todo Mercedes, creo que es el que más fuerte ha estado incidiendo en esto. Quería que la FIA lo arreglase cambiando normativa o algo de ese estilo, ¿no? Lo ha conseguido, pero lo ha conseguido a peor para ellos. Porque sería injusto, ¿vale? Que la FIA dijese ahora, no, pues el fondo plano tiene que ser así y punto. Para todo el mundo. Eso es injusto. ¿Vale? Y más habiendo empezado el campeonato. Si es para el año que viene, pues vale. Y ahora lo que van a hacer es, van a medir las fuerzas G verticales con un acelerómetro. Y van a poner un límite. Si tú antes de los últimos entrenamientos libres te bota el coche más de lo permitido, te van a obligar a subir el coche 10 milímetros. 10 milímetros realmente no. Pues dices, guau, no es mucho. 10 milímetros en Fórmula 1 es una burrada. Porque afecta a todo. Afecta a la aerodinámica, afecta a las suspensiones, afecta a todo. A todo. Si aún así sigues pasándote de ese rebote, te descalifican. Así que Mercedes, que era uno de los equipos que tenían más problemas con el porpoising, que como cosa, o rebote, ¿vale? O sea, en inglés se dice porpoising. Si te pasas de eso, te descalifican. Así que Mercedes, al ser uno de los más perjudicados, ahora vas a tener que levantar coche sí o sí. No querías que o sea, esto se traduce en, ¿quería que le metiéramos mano? Aquí está. ¿Es una medida injusta para Mercedes? No. Injusto sería que cambiasen la normativa para favorecer o que fondo plano sea para todo el mundo igual o lo que sea, ¿no? Porque Alpine, por ejemplo, y sobre todo Red Bull, han trabajado para mitigarlo. Alpine creo que es ayuda mecánica, ¿no? Mecánica, bueno, mecánica y aerodinámica. O sea, no por haber hecho un fondo plano específico, no sé qué, no. No sé si me explico, ¿vale? Que es ayuda mecánica. No está diseñado el coche para eso. Y Red Bull sí, Red Bull, su coche sí está diseñado para mitigar ese efecto. Y claro, sería injusto para estos dos equipos. Que ahora diga la FIA, no, pues el fondo plano va a ser un elemento único para todos los coches. Pues no. Así que veremos a ver. A ver qué pasa. Bueno, vamos a continuar después de esto. Es que ya se estaba liando cuando terminó la carrera de la semana pasada y bueno. Y es interesante, ¿no? Porque, a ver, se plantean cosas que no son justas. De hecho, ya a Mercedes le dieron. Pues a Mercedes y a varios equipos le dieron. Le pasaron la manita ya con una cosa, que ahora llevan unos tirantes los coches. Que bueno, en fin. Eso no estaba en el reglamento. Y de hecho, como está pensado el reglamento ahora, eso es ilegal. Pero lo han dado por bueno y ya está. Pero no te van a pasar, no te van a dejar pasar todo. Ahí estás, asumo que ya tienes todo preparado, ¿verdad? Claro, claro que sí. A un preso de la furia, Lilligan es un auténtico espectáculo para la vista, vas a ver. Espero que no os hayáis, que no nos hayáis estado esperando mucho tiempo. Ya se ha curado. El de hoy será ya está mucho mejor, nada que uno de mis brebajes no pueda curar.
Yanara, acepte mi disculpa por todos los problemas que le hemos causado a usted y a su clan. Esta jovenzuela intentó solucionar por su cuenta este problema. ¿Qué es lo que lleva en la mano? Ah, es lo de Lilligan, vale. Y terminó enredándolo aún más. Pero al menos lo hizo de buen corazón. Lilligan, la señora de las cumbres se mueve sin cesar, como si fuera una danzarina profesional. Lo más importante es fijarse atentamente en sus movimientos, además de asegurarse de esquivar sus ataques, claro está. Exacto, procura esquivar todos los ataques que te lance hasta que se canse, y entonces podrá enviar a combatir a uno de tus Pokémon y demostrar tu tesón en combate. Cuento contigo. ¿Cómo que...? ¿Esto no es como el otro? ¡Tío! Yo estaba preparándome mentalmente para un combate como el otro. Ahí está. Está tan enfadada que baila. Y si pulsas el botón I para esquivar, serás invulnerable a los ataques de los Pokémon de tu empresa. Vale. Ah. Toma, toma, toma. Que ha saltado tres veces. Saca un Pokémon y combate. Ah, ahora no. ¡Ja! Lo sabía. Vamos. Te enfada. Uy. Eso no. Lilligan es de tipo planta, ¿no? Bueno, aunque esta versión no sé. ¿Pero árbitro? Tiro fuerte. Capturarlo no vas a poder capturar, ¿no?
Sí, vale. En principio se supone que no va a ser señorial. ¡Vamos! ¡Sí! Va, está estado más fácil que el otro, vaya. La tabla pa pra Pradal. ¿Pradal? ¿Pradal? Me gusta más el diseño de este Lilligan, tío, que el normal. Muchas gracias por todo. Has ayudado a Lilligan, Yasera y con ello también me ha ayudado a mí. No lo olvidaré. Caray, no solo has logrado calmar a Ursaluna, también a Lilligan. Buf, me alegro. A Lilligan no le pegaba nada estar enfurecida. Sera, creo que tienes que pedirle disculpas a alguien, ¿no crees? ¿Cómo dices? No te preocupes, todo está arreglado. Es joven, así que es normal que sea algo alocada. Dudo que sea la última vez que se vaya a meter en un lío. Todas las vidas crean algo nuevo al unirse a otras vidas. Esa frase tallada en la losa de la ruina Sosiego debe tratarse de las palabras del gran Sino. He de reconocer que me había olvidado de ella hasta que cierta persona me hizo recordarla. Genara, estamos en deuda con usted. Sera, joven, deja que te dé un consejo. No es necesario que cargues con todo tú sola. Al fin y al cabo, tu responsabilidad como guardiana implica trabajar de cerca con los Pokémon. Sí, tienes razón. Sí, Genera, no te... Si Genera no te ha echado la bronca, tampoco soy yo quien para ponerse hecho un basilisco contigo. Sera, me parece bien saber que siempre busca hacer lo correcto, pero a partir de ahora, nada, nada de secretos, ¿vale? Eso es lo único que te pido. Pero ponte a entrenar, así podrás tomar las decisiones apropiadas cuando tengas que ayudar a Lilligan en un futuro. De acuerdo. ¿Qué me dices si trabajamos juntas a partir de ahora para mantener el orden en el pantanal? Me aseguraré de hacer saber a Nakara que fueron el equipo Galaxy y el Clan Diamante quienes consiguieron calmar a Ursaluna. Juanmi, muchas gracias por inestimable ayuda. Has conseguido que los dos clanes y el equipo Galaxia aúnen fuerzas ante la adversidad. Ha sido un día interesante, he de reconocerlo. Mucha suerte en lo venidero. Mi gente y yo... Y Fugaz que conduce irremediablemente al camino. Por eso, en lugar de temerlo, vivimos centrando nuestro esfuerzo en conseguir que este nos lleve a un futuro más próspero. Y no sé por qué, me da que tú me ayudarás a conseguirlo. Adiós. Muchas gracias por todo, Juanmi. Yo me quedaré un rato con Lilligan. Dime, pequeña, ¿por qué enfureciste de esa manera si eres tan bella y tranquila? Pero ¿quién soy yo para hablar? Perdóname, no pude protegerte y encima mentí a los demás. Vale, pues a volver. Bolus. Ah, vale, ya sé quién es. Es impresionante. Otro rayo de luz que asciende hasta la fisura espaciotemporal y desaparece. Supongo que es señal de que has logrado calmar a otro Pokémon enfurecido. ¿Me equivoco? Aún desconocemos la razón por la que algunos Pokémon se vuelven tan violentos. Estamos de suerte por contar con alguien tan valiente como tú, que no teme la furia de los Pokémon señoriales y es capaz de calmarlos. Incluso puede que tu presencia cambie el porvenir de la región de Hisui. ¿Quién sabe? Espero que podamos forjar una bonita amistad. Hasta la próxima vez que nos encontremos. Vale. Vamos a volver. ¿Cómo llamamos a Quilaba? Bueno, claro, pero Quilaba... No me vale.
Ejemplares capturados. ¿Se pueden capturar los iniciales? ¿Qué te pasa a ti? Se ha metido. Tengo la mano apoyada en la barriga. Y queda un hueco. Ya he metido la cabeza ahí. bueno, sí, no me va a dar muchos puntos. Con eso me va a generar Sorbus. Eso es lo que voy a hacer. Has dado con cera. Vaya, ¿y gracias a quién? Cuando se adquiere un nivel de destreza como el mío, el fragante aroma de los fumiñuelos resulta inconfundible. Recuerda estar... Hijo de puta. Me asusta. Recuerda estarme agradecido esta noche por cada delicioso bocado que degustes. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo te va? ¿Tienes ya más cobertura o qué? Sea como fuere, antes de nada, supongo que has de informar a Sorbo de los acontecimientos. Ya tendrás tiempo de disfrutar de una señora comilona más tarde. Eso haremos. Mal. ¿Mal qué? Me tengo que marchar en 5 minutos. Tío, pero ¿qué estás haciendo? O sea, no tienes... No tienes cobertura. ¿Por qué? Nah. O sea, no tienes cobertura. Oye, esta misión. ¿Qué? ¿Pero qué haces, tío? ¿Qué te pasa? Tú eres ese chico nuevo de mundo habla, ¿no? El que subió en Twitter del pantano carmesí. Vale. Ah, vale, buscar a alguien. Bueno. No, pero si voy a usar un Pokémon para buscarla, tengo por aquí su pañuelo favorito que tal vez sirva. Vale. Venga, otra misión allá abajo. Me cago en la puta. Resumiendo, liarla. ¿Pero liarla de qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Pero qué estás haciendo? Así que ha logrado calmar a Lilligan. Sí. Mi más sincera enhorabuena. Gracias. Que soy el puto amo. Puede que en alguna ocasión los miembros del equipo que se deban enfrentarse a Pokémon. Pero es un mal menor con... ...de paz y concordia. De esa fisura espaciotemporal presente en el cielo habéis surgido tanto tú como esa misteriosa luz que tanto los enfurece. Mentiría si dijera que no se me ha pasado por la cabeza que ambos sucesos estén relacionados. Mas no disponemos de prueba alguna que lo atestigüe. Por lo que resulta imperante que investiguemos la fisura espaciotemporal. A ver, Dani, ¿qué estás liando, tío? Cuenta. Cuéntanos un poco. Ah, si lo dice, lo dice esto. Aquí tenéis, deliciosos fumiñuelos recién salidos del horno. Me lo quitan de las manos. Atiborrano de deliciosos fumiñuelos. Recuperar a punto de investigación de Pokémon y dormir como un leño para terminar bien el día. Esto sí que es vida.
Tengo la sensación de que llevamos a cabo todos los días las mismas tareas. ¿Quiere que estamos avanzando? Quédate con esto, Juanmi. Te servirá para crear un objeto muy interesante. Todo viento en pompis. ¿Qué hablas, tío? ¿Qué hablas? Pompis no, tío. A mi cita favorita me remito. En cuanto te halles a ti mismo, hallarás también el camino. Creo firmemente en esas palabras. En algún momento terminaremos la Pokédex. Tan solo tenemos que creer en nosotros mismos. Al día siguiente. ¡Buenos días! ¿Sabes qué? Me han dado trabajo en el salón de peluquería de aquí. Toma ya. Es una oportunidad perfecta para que pruebes mis peinados especiales. No te preocupes, que no voy a abandonar mi puesto de guardiana de Lilligan. Yo puedo con todo. Sí, hombre, vamos a ver, si vas hasta aquí y vas a estar vigilando al otro, ¿cómo va? No entiendo. En fin, que te espero en el salón de peluquería. Pásate cuando puedas. Me alegro de que Enredos haya encontrado una nueva aprendiza para el salón de peluquería. Ah, General Sorbus, ¿acerca de Ursaluna? No te preocupes, todo el que venga a Villa Jubileo a trabajar, proceda de donde proceda, es parte de nuestra comunidad. Bienvenida, Sera. Toma ya. Había enterado, ¿no? Juanmi, me dirijo a la playa del Albor. ¡Ven conmigo! Voy. No me pegue. Señor, no me pegue. Voy con usted. No pasa nada. ¿Esto qué es? Estos individuos acaban de llegar a Isui y van a sentarse aquí en Villa Jubileo. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Pero la Anita, ¿dónde vas? Estos malagueños. Muchísimas gracias, Lanita. Bienvenidos a todos. Estamos jugando a Pokémon Diosito. Ya empezamos. A ver, ¿qué pasa? Te estoy saludando. Tío, de verdad. Dios, lo fuerte que suena la de Digimon. Me cago en la hostia. De verdad. El Dani me va a dejar sordo. Te abandono que llego tarde a la manicura. Joder, y encima me abandona. Muy mal, ¿eh? Patear. Ahora hablo que yo no me entero. Hidratación. Voy. Muchísimas gracias, Lanita. Bienvenidos todos. Bueno, lo estaba diciendo antes. Hasta que me ha molestado Lanita. Bienvenidos todos, estamos jugando a Pokémon Arceus. Acabamos de ayudar a Lilligant. De quitarle la. O sea, de tranquilizarla. Y no sé, nos ha venido Sorbu y nos ha dicho: ¡Ven conmigo! Y hemos ido con él a la playa. No sé qué querrá. Este juego cada día me parece más raro, más turbio. Ay. Ya está, Dani, ya bebió. Pues nada, Lanita, que vaya muy bien esa manicuración. Aparte que cuesta cerrar la botella, ¿eh? Y poco más. Y poco más. Bueno, vamos a continuar. Estos individuos acaban de llegar a Isui y van a sentarse aquí, en Villa Jubileo. Ah. Podrían haber puesto un barco o algo. El primer lugar sobre el que el equipo Galaxia puso pie fue la playa del Albor. Aquí fue donde todo comenzó. Y del mismo modo, este será el albor de vuestra nueva vida. Hemos oído que Isui es el lugar de incontables y temibles Pokémon salvajes. Y también que el equipo Galaxia posee vastos conocimientos acerca de ellos y que os serví de sus extraños poderes para desarrollar la villa. Correcto, todo lo que habéis oído se lo debemos a Juanmi.
de la división de investigación. La colaboración de todos es crucial para que nuestra Villa Jubileo crezca y prospere. Bueno, Dani, cuéntame, ¿qué estás liando, tío? Gracias por admitirnos, General Sorbus. Este lleva una chapa, no sé de qué. Uno es Ginkgo, el otro de seguridad, estos. La excelsa labor de la división de investigación está realizando en el ámbito del estudio de los Pokémon nos ha permitido expandir de forma segura nuestras operaciones a nuevos territorios. Y esto, por supuesto, nos permite admitir a nuevos miembros como ellos. Juanmi, tu devoción por los Pokémon no conoce límite, ¿no es así? Así es. Los Pokémon han causado estragos entre nuestras filas en numerosas ocasiones. Más sentir afinidad por ello es, tal vez, una cualidad necesaria para los miembros de la división de investigación. Me pica la nariz. Nunca debemos olvidar que los Pokémon son criaturas aterradoras, pero tanto si queremos vivir junto a ellos como si no, tenemos que conocerlos a fondo para dejar de temerlos. Como general, recae en mí la responsabilidad de proteger a todos los habitantes de la villa, aunque para ello sea necesario tomar medidas drásticas. Uy, 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 uy. General, ha llegado Nakara del clan Perla. Creo que sé lo que quiere. A ver. Juanmi, ve a dar una vuelta por la villa y fíjate en cuánto ha cambiado gracias a los esfuerzos de tu división. Cuando haya terminado, ven a mi despacho. Bueno. Mira, aquí no podemos usar. Vaya, tenemos más misiones. No hemos hecho ninguna en el otro lado. Ni capturar Pokémon, pero vaya. A lo mejor. No sé cómo voy a distribuir el fin de semana, ¿vale? El segundo directo del sábado y del domingo. Supongo que alguno. Uno de los dos jugaremos a Pokémon. O sea, aquí al Arceus. No lo sé. Y el otro. Y el otro directo. Pues a lo mejor Mario Fútbol. Entero. No lo sé, no lo sé. Ya miraré. Lo que sigue, por la mañana vamos a hacer dos directos de Stardew Valley, como casi todos los fines de semana. A ver si puedo terminar ya con Stardew Valley de una vez. Y poco más. Te felicito por tu trabajo en el Pantanal Carmesí. Tu próximo destino será la Costa Cobalto. Aunque debes saber que, en estos momentos, carece de un señor que la guarde. Déjame que te explique. En esa zona también había un señor hace unos años, pero por desgracia nos abandonó debido a un desafortunado accidente. Hemos recibido informes acerca del avistamiento de unas extrañas siluetas cerca de donde habitaba el señor. Por si fuera poco, los miembros de las divisiones de seguridad y artesanía que se encontraban en la isla Escupefuego, en busca de materiales, han sufrido el ataque de un fantasma. No podemos permitir que se profane el sagrado altar señorial. En circunstancias normales pediría ayuda a la guardia de la zona, pero no va a ser posible. Creo que sobran las palabras. Te encomiendo esta nueva tarea. Una isla sin señor. La Costa Cobalto tiene unos paisajes preciosos. Te espero por allí. No sin antes disculparme por tener que acudir a ti de nuevo con tan extraño favor. Juanmi es más que competente. No me cabe duda de que llegará al fondo del asunto. Sí, es verdad. Al fin y al cabo fuiste tú quien calmó al señor de los bosques. Sé que cuentas con una fuerza y amabilidad sin igual. Bueno, y al del otro lado también. Tu siguiente destino es la Costa Cobalto. Es una zona más remota que el Pantal Carmesí, y el camino hasta allí será un reto. Has de alcanzar el rango T para que te. ¡Ah! ¡Fuck! Derrota a Pokémon y observa cómo utiliza un cierto movimiento para completar la tarea de subir de rango. Vale. ¡No! No quería. Vale, así es como te limita, vale. Bueno. Está bien saberlo. Tenemos una misión abajo. Así es como te limita el juego, ¿vale? Por los rangos, que son como las medallas, entre comillas. Una especie de hierba azul como una liana. Que hace adherida a un Pokémon. ¡Ah! Vale, ya sé cuál es. Es un. No me va a salir el nombre ahora. Tángela. Venga. Vamos a recoger las misiones de aquí.
Y ya está. A lo mejor mañana. Mira, podemos hacer mañana. Estos son peinados que me dan igual. ¿Tú tienes ropa nueva? Acerca de la petición, ¿no? Si esto es entero, ¿no? No, pero estos son. No tiene cosas nuevas, ¿no? Ah, esta es la llamativa. Lilligant. Ah, vale, con colores, ¿no? O con diseño o tal. Corro bambú, bandana, pañuelo. Nah, no tiene nada. No me interesa. Misiones de aquí. Que está todo súper lejos, tío, porque aquí no puedo usar la montura. ¿Qué pasa? Tengo que entrar. Así. ¿Y qué quieres que haga? Tres picas vivaces, dos vallas lupus y una falla y una valla frambu. Vale. Pides mucho, pero bueno. Ni que yo fuera aquí un centro comercial, señor. ya sé que estáis subido. Molaría también que hubiera misiones, tío, que cambiase la villa, de verdad. O sea, que tú hicieras alguna tarea y dijese, no, pues haciendo esto te da X cosa y puedes hacer cosas con esa mierda, ¿no? O amplías más casa o se amplía la ciudad o yo qué sé. Ay, ¿a quién pertenecería esa cola tan bonita? Que es un Pokémon bastante pequeño. ¿Qué cola? Cola en espiral. En espiral. En espiral. ¿Cola en espiral? Como no sea un... No, spawn, ¿no? No, spawn. Cola en espiral, tío. Bueno. Voy a dejarlo por aquí. Ya, aquí mismo. Vamos a guardar, para guardar aquí. Aquí, guardar. Me quedan tres señores nada más. Bueno, pues vamos a ver quién hay. Está Kuroi. A ver, ¿quién era este? ¿O esta? Vaya. Anuncio. A ver. Bueno, quiero ver qué está haciendo. Que está jugando a Genshin, pero no sé si estará o... Sí, pues a Kuroi le vamos a hacer raid. Mismamente. No, Tonacho no.
Pues nada, majos. Muchísimas gracias a la Anita por ese pedazo de raid. Y a Dani por pasarse. Mañana nos vemos a las 10:30, como siempre, el horario de mañana. Vamos a jugar a Stardew Valley. Y por la tarde, supongo, continuaré con Pokémon Arceus. Sí. Sí, jugaremos a Pokémon Arceus. Y el domingo jugaremos a Mario Strikers, que ya lo diré. Así que nada, muchísimas gracias por pasaros y nos vemos mañana. Que tengáis muy buena tarde. Adiós.